De acuerdo con el coronel de infantería diplomado de Estado Mayor del 108 batallón en base a lagartos Jorge Luis Velázquez Mondragón, se ha cerrado la campaña de reclutamiento para integrar las fuerzas de la Guardia Nacional. En entrevista el coronel de infantería habló de que la convocatoria cerró a principios de septiembre pasado, con lo cual la meta de aproximadamente 12.000 plazas ya fue cubierta, según el militar. Ya lo que hay ahorita no, no se está reclutando es gente para la Guardia Nacional. Pero para el ejército mexicano sí están abiertas las plazas para el reclutamiento. Por otro lado descartó que en base a lagartos se hayan registrado casos de elementos infectados por coronavirus, pero sí señaló que se dieron contagios en instalaciones militares como en Cuernavaca, sin dar cifras. En la situación de la región sur, Velázquez Mondragón reconoció que lo que sí hubo es familiares enfermos de soldados, principalmente en Puente de Ixtla, para lo cual activaron protocolos sanitarios correspondientes. En este tenor, apuntó que existe la capacidad hospitalaria para atender en caso de que se registre una contingencia fuerte. El coronel reconoció que la milicia algunas actividades en las calles también representa un riesgo para las Fuerzas Armadas. Al cierre de la jornada, Luis Moreno